Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Ricardo Carrillo y estoy muy contento porque vamos a estrenar programa en Más Allá de lo Evidente. Sin embargo, antes de empezar con el programa, tengo una invitada de primera. Mi queridísima amiga, psicóloga, Alejandra Antolín, aquí presente. Ella ha hecho muchas investigaciones y está en la SEP, en la parte de Educación especial. Educación especial. Como psicóloga. Como psicóloga. Uh-huh. Sí, y en la psicoterapia también, con enfoque sistémico. Con enfoque sistémico. Uh-huh. Ahí suena muy complicado eso. No, no es nada complicado. Pues muy bien. Miren, el tema que vamos a tratar es la crítica. ¿Por qué criticamos? Pero para eso nuestra psicóloga experta que nos diga, para empezar, ¿qué es crítica? Buena pregunta. Todos lo hacemos y a veces nos detenemos poco a pensar qué es la crítica. La crítica es un análisis que cualquier ser humano hace de un evento, de una cosa, de una persona. Generalmente hacemos una crítica más basada en la intuición, en la opinión. De ahí que podemos derivar dos tipos de crítica. La crítica de observación más analítica, que tiene que ver con un enfoque más constructivo. Para yo criticar algo, analizo todo un contexto, analizo todas las partes de ese contexto y me centro en algo que yo quiero y lo comparo con otras situaciones. De tal manera que tomo información y esa información la utilizo para formarme un pensamiento crítico y que va más con la construcción. Es más de tipo científico o de personas que están acostumbradas a usar más la inteligencia para construir. Y la inteligencia, la crítica, que es la que hacemos comúnmente todos, tiene que ver con mi opinión. Critico una partecita de un todo, de una persona o de un alguien. Por ejemplo, puedo decir, esta persona que tengo enfrente se ve muy interesante o se ve muy enojón o se ve buena onda. Pero estoy partiendo de una opinión mía, sin comparar con nadie, sin un contexto. Y entonces esto tiende a generar un valor equivocado porque estoy partiendo de una partecita. Y generalmente tiene que ver con una situación de herir a otro, de equivocarme, de dañar. Y es lo que hacemos comúnmente. A ver si te entiendo. Quiere decir que una cosa es, somos personas de criterio, y otra cosa es cuando criticamos como la opinión, como los griegos, que decían que la doxa, en opinión de oída, de lo que yo creo en ese momento, pero ya el pensamiento crítico es en relación a un pensamiento analítico. Exacto. ¿Sí? ¿Entendimos exacto. bien o no? Muy bien. Ah, bueno, porque luego nos sentimos, pero qué bueno que entonces. Muy bien, claro. Perfecto. Y así allá tendríamos que aspirar la mayoría de nosotros que nos decimos para desarrollar la educación de la inteligencia emocional. Y un proceso de difícil. Emocional. Cuéntame, Miximale, ¿por qué criticamos? Eso es muy interesante, por naturaleza, porque ¿sí? somos humanos, justo lo que hablábamos de somos humanos, pero ¿qué implica ser humano? Hay algo muy interesante que tiene que ver con nuestra condición evolutiva como seres humanos. El cerebro capta primero la parte negativa de algo, alguien, siempre, ¿por qué? Porque esto es lo que por generaciones
ha hecho que sobrevivamos y que nos hagamos más fuertes. Si yo estoy pendiente, mi cerebro registra algo negativo, eso me pone en alerta y puedo huir de eso que está en alerta. Si yo paso desapercibido algo negativo, puede ser que corra riesgo de que me terminen ahí, fulminada. ¿Qué quiere decir esto? Eso se llama sesgo de negatividad. Ajá. Sesgo de negatividad quiere decir la capacidad humana que tenemos de percibir lo negativo para poder acelerar mi instinto de sobrevivencia y entonces estar a salvo. Digamos que de manera biológica, evolutiva, sí se ha dado. Emocionalmente, ya también lo llevo a ver a alguien, me está viendo mal, o el día se está poniendo feo, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Me siento invadida, me siento amenazada. Ajá. El cerebro, dice por ahí un neuropsicólogo que se llama Ron Hanson, dice que nuestro cerebro se convierte como un velcro para las situaciones negativas y se convierte como un teflón para las situaciones positivas. Nuestro cerebro entra así de inmediato a lo negativo. Por ejemplo, si ahorita alguien cierra la puerta fuertemente, estoy alerta aunque yo esté a gusto. Y eso entra rapidísimo y se me va a grabar para siempre. Ajá. Más si me están diciendo que es que era un temblor, y entonces se me va a grabar para siempre. En cambio, si pasa algo positivo, si por aquí pasa un aroma rico, que digo, ¡ah, qué relajante aroma!, eso va a tardar de 5 a 20 segundos en que se registre en mi cerebro. Okay. De tal manera que por eso, cuando a una persona le preguntamos, ¿cómo estuvo tu día?, tiende a decirnos todo lo negativo. Ah, hizo mucho calor, la junta fue mala, tardé mucho en llegar, etcétera, me dolió el estómago, etcétera. Y sí, pero ¿no hubo nada positivo? No, creo que no. A ver, piénsalo bien. Seguro que hubo algo positivo en el día. Querísima, ¿no? Ale, por lo que entiendo que me estás diciendo, quiere decir que... Porque en la Vox Populi dicen, es que todo el mundo critica y es que... ¿Cómo estamos negativos? ¿Y qué nos pasa? ¿Y por qué no hablamos de cosas buenas? Ah, bueno, pues que hay una cuestión muy importante. Evolutiva. Científica. Claro, ¿no? Claro, criticamos justamente porque nos tenemos que defender de algo que consideramos malo y por ende, primero viene la crítica. Claro. Y de lo bueno, que pues no me tengo que defender, oye, cuéntame algo bueno. No, pues eso no es peligro para mí. Y como no hay peligro, pues... Claro. Así va, ¿no? La cosa, ¿no? Claro, y a lo mejor no me acuerdo que la comida estuvo muy riquísima, que me encontré a alguien que me cae muy bien, que hoy me salió magnífica mi letra, mejor que ayer, pero eso lo pasó desapercibido y entonces no lo registro. De tal manera que por eso nos vamos volviendo muy complicados y poco hacemos esa reflexión de cómo ir transformando... en la habilidad de destacar primero lo positivo. Entonces, si yo te preguntara cómo estuvo tu día ahora, si estás tú en ánimo de transformarte, tú me contestarías primero lo positivo. Ahora sí, me fue maravilloso, y la comida, etcétera, ¿no? Pero luego las conversaciones que son positivas duran 2 segundos, ¿no? Y las negativas, ¿qué tal? No, nos podemos tirar horas, ¿no? Por eso tiene que ser consciente ese proceso y decir... Hoy me fue muy bien, aunque la junta estuvo difícil, sin embargo, obtuvimos un buen resultado. Oye, Ale, ¿cuál es la diferencia entre crítica y juicio? Sí, el juicio tiene que ver, sí hay una diferencia. La crítica es un análisis que yo hago, hasta ahí. Ajá. Y el juicio tiene que ver con poder seleccionar, poder extraer lo bueno y lo malo. Ajá. Crítico, ¿este día fue bueno o fue malo? ¿Este evento fue bueno o fue malo? Y entonces, no solamente hago eso, porque se sería análisis. Me llevan mi análisis a una deliberación del pensamiento para sentenciar. ¿Este evento fue muy bueno, que lo deberían de pasar más días o lo deberían de extender a todo el país?
Ajá, estoy deliberando y sentenciando. Deberían. Deberían. Uh-huh. O esto fue tan negativo que no debería de existir, ¿no? Este programa de televisión que pasan en el canal 29, ajá, lo deberían de extinguir porque no sirve para nada. Ahí estoy analizando, enjuiciando y sentenciando. O sea, un juicio entonces sí, no es como la opinión, como la doxa, ¿no? Es ya más bien pensar para poder ejecutar. Claro, una opinión es, no me gustó el programa, hasta ahí es solamente opinión. Un juicio es, no me gustó porque no es tan bueno como los anteriores, porque faltó más acción, porque faltó más luz, es decir, estoy analizando, y entonces sentencio, ¿no? Ya dije, no es tan bueno porque, y entonces sentencio. Entonces también, pero el juicio puede ser también para algo bueno. O sea, claro, decir, claro, por supuesto. Claro. Okay. Entonces hay que usar el cerebro. Claro. Ya estamos hablando de otras cosas. Entonces eso se convierte en pensamiento de juicio, ¿no? Okay. Y después hay juicios. Pensamiento de juicio, qué bien, ya estamos aprendiendo hasta palabras nuevas. Y después hay juicios de valores y juicios de hechos. ¿Qué tal, eh? Un juicio de hecho es, por ejemplo, la Tierra es redonda. Eso es un juicio de hecho, es un hecho. De hecho. No está en mi consideración si es redonda o no. Es. Okay. El aceite es más ligero que el agua. Ok, entonces tengo. Esos son juicios de hecho. Si un juicio de valor es lo que yo considero que es bueno o malo. Las mujeres no deberían de salir después de las 12 de la noche. Okay. Cuenta que tomas ese comentario. Las mujeres no deberían de... A ver, cuéntanos, Neximale, ¿cuáles son las críticas más populares, las más taquilleras? ¿Hay, no hay? ¿O son interculturales? ¿O son normales? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que prevalecen las críticas negativas. Esas críticas donde tratamos de hacer sentir mal al otro, donde está nada más una queja por quejarme, por victimizarnos. Por no cooperar en nada. Nos quejamos del gobierno y criticamos el gobierno, nos quejamos de mi familia, nos quejamos de mi trabajo, nos quejamos de mí mismo, de los compañeros. Pero como para ver quién agarra mi queja y la transforma. A ver, déjame entender esto. Tú me estás hablando ya de un aspecto así como que más social. Uh-huh. Vayamos un poquito a la familia, a la pareja. Uh-huh. ¿La pareja qué tanto critica un hombre a una mujer o una mujer a un hombre? ¿Y cuáles son esas, digamos, críticas que se le hace a la pareja, las críticas más comunes? Yo, basándome en la práctica de la psicoterapia y lo que veo en la actividad común del día, la mayoría de las críticas tienen que ver más en lo físico y... ¿Qué tal? ¿En serio? En el actuar de las personas, por ejemplo. ¿Con la pareja? La pareja, ya estás engordando mucho. ¿En serio? ¿En serio? O sea, qué caray. ¿Estás envejeciendo? Oye, qué bárbaro, ¿no es en serio? Hoy no combinaste bien tu ropa. Oye, ¿no? pero eso puede traer ciertos problemas, ¿no? Muchísimos, porque no es de vez en cuando, es el pan de cada día. Eso, fíjate que es bien importante, eso me iba a tocar este tema. Una persona critica a otra. Está bien, el crítico tiene derecho a tener su propia opinión, hasta ahí entiendo. Okay. Pero ¿qué pasa si una mujer o un hombre le critica a su pareja una vez, dos veces, tres veces, y no solamente eso, lo critica, digamos, a la una de la tarde, y la crítica sigue a la una y media? Porque hay críticas que están duras hasta una hora de la misma crítica y no para, y no para, y no para. Esto puede tener consecuencias realmente... bastante negativas. Terribles. Sin embargo, no hay, a veces, la mayoría de las personas no tiene manera de cómo parar porque no sabemos cómo hacer frente a la crítica. Porque generalmente la crítica tiene que ver con la persona que critica. Por ahí hay un dicho que dice, Juan habla de Pedro... Okay. Pero lo que Juan habla de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Okay. Es decir, no nos damos cuenta que la crítica, si yo soy una persona que critica, tiene que ver como
esta carencia que siento en mí, o por envidia justamente de esa carencia. Okay. Ajá. O por impotencia. ¿Por ejemplo, competencia? Por competencia, ¿no? Que tiene que ver también con la envidia a veces, porque me reconozco carente de algo. Entonces, por ejemplo, esto se da mucho en los padres, ahora que los chicos nos están viendo. A veces los padres dicen, ¿cómo es posible que no hayas ganado en la competencia del básquetbol? ¿No? Y el chico dice, pero a mí no me importa, o en de oratoria, lo que sea. O sea, a mí no me genera ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor ese padre que está criticando, ¿cómo es posible que no hayas ganado? Tiene que ver con que esa persona siempre quiso ser competitiva, pero okay, no se da cuenta. Pero estamos hablando ahorita de alumnos. No, ajá. No, vamos a la pareja. Ok, ok. Una pareja, bueno, el hombre o la mujer, uh-huh, o viceversa, le dice, oye, tal cosa. Pero se lo, y la otra persona no quiere pelear, uh-huh, dice, ok, vamos, tranquilos, ¿no? Uh-huh. Y la persona insiste. Uh-huh. Y le da razón, sí, mira, vamos a ver. Pero la persona insiste. Uh-huh. Le digo, bueno, mira, vamos a ver las cosas. Pero insiste, uh-huh, insiste, o sea, uh-huh, cuchillo, mano, claro, duro, dale, duro. La otra persona se contiene, pero la otra le sigue. Dice, eso ya es como tóxico, ¿no? Dice, sí, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacer para que la persona, el crítico, se dé cuenta que ya se pasó? Uh-huh. O sea, ¿cómo evitar un pleito? ¿Hay algún método? Hay dos maneras, pero voy a responder a tu pregunta cuando ya la persona no escucha al otro, párale a la crítica. Ya me lo dijiste 20 veces. Y pero sigue. Entonces es una persona que no está dispuesta a escuchar. La persona tiene problemas. Ante eso, el criticado debe de darse la vuelta y evitar seguir en esa situación de estrés, por un lado. Por otro lado, si la persona que criticó, a pesar de la lejanía, no le se da cuenta que ella es el problema, entonces no van a poder avanzar. Y tristemente, quien tiene que tomar una decisión es la persona que está consciente. Yo no puedo contigo, no soy la persona que tú esperas de mí, no quieres tomar ayuda, no es mi problema. Así es de que, adiós. O sea, no, eso no es así tajante, sino a través de tanto tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hacia allá es el resultado. ¿Por qué? Porque el problema es de la otra persona. Ejemplo, ¿de dónde sucede esto? Ya te he dicho que me choques, salgas con tus amigotes. Okay. No deberías de tener amigos. Y cada 8 días es lo mismo. O diario te están llamando. Por favor, corta con tus amigos. Y entonces la pareja discute y dice, ¿pero qué tiene de malo? Así me conociste, no estoy haciendo nada malo. Mira, hasta enseña o le platica de qué están hablando. Y la persona dice, no quiero eso. Es un problema emocional de esa persona. No sé cuál, pero es un problema emocional. Okay. Entonces, no es el otro el que tiene que dejar de hacer cosas para esa persona que está incómoda. Esa persona tendría que ir a un proceso terapéutico para entenderse. Pero como a veces está muy difícil que entendamos que el problema está en la propia persona, entonces también hay un sentimiento de culpa de la pareja y dice, ¿pero cómo la voy a dejar o lo voy a dejar? ¿No? Okay. Si lo quiero, si la quiero. Tenemos esto, hijos. Esto, pues en la pareja, uh-huh, en el noviazgo, me imagino en lo mismo. En todos los niveles. Pero déjame hacerte una pregunta, uh-huh, entonces. Para nuestros amigos que nos escuchan, por supuesto, los chicos de secundaria, ¿verdad? Que siempre están bien atentos. Uh-huh. A ver, te la pongo un poco más difícil. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un maestro critica a un alumno o el papá critica a un alumno? Porque el alumno dice, bueno, es el maestro, es mi mamá, pero me están criticando. ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo la cabeza? ¿Obedezco? ¿Grito? ¿Diálogo? ¿Qué hace un niño? Un joven más bien, de secundaria. A ver, cuéntanos. Uh-huh. Ah, pues el joven grita y da portazos porque no se siente escuchado. Bueno, sí, yo entiendo que es eso, okay, ¿no? Ok, hasta ahí me queda claro. A ver, pero la cosa sería, pues claro, lo va a hacer, pero que el niño diga, una herramienta, que un niño diga, un joven diga, yo tengo una herramienta, pero cuando me critique mi maestro o mi mamá, mi papá, yo puedo hacer tal o cual cosa, pero no está en desventaja como diciendo pues, los adultos y, ¿qué hace? A ver, cuéntanos. Bueno, justamente por eso tendríamos que enseñar al adolescente, al estudiante, a decir, a ver, cuando tú te sientas criticado,
pregúntate quién te lo está diciendo. Y segundo, ¿cuál es el argumento que tú tienes? No para justificarte, sino para sostener que lo que estás haciendo lo estás haciendo para algo. Y explícalo. Estoy haciendo esto, papá, mamá, que no te gusta, maestro, por esta circunstancia. El problema con los adolescentes es que no están para hacer caso a su conciencia. Son de impulsos. Ahorita no tengo ganas de trabajar y entonces estoy sentada de esta manera, ¿no? Y el maestro me llama la atención y yo digo que ¿por qué me tengo que poner atento? Y entonces no acepto ninguna crítica y me voy en escalada. El maestro me critica, pues yo le digo otro más. Ah, es que es un amargado, ¿no? Y el maestro me regaña porque le dije un amargado y entonces me dice, te vas castigado en la dirección. Y entonces yo digo que cuando yo voy, quiero ir. Entonces es una labor de ambos, tanto del joven como del adulto. Claro. Una situación más. Tenemos ya poco tiempo. Uh-huh. Ya te voy a hacer unas preguntas que vienen aquí preparadas. Y tú me dices qué piensas uh-huh. de las siguientes frases. Mira, los seres humanos son curiosos para averiguar vidas ajenas y personas para corregir, pero flojos para corregir la propia. Es decir, averiguamos, ¿no? La vida del otro, y esto, el otro, aquello, y la mía, bien, gracias. A ver, ¿qué piensas de eso? Eso es muy cierto, porque meterme en mi proceso de transformación cuesta mucho. Es más fácil que si yo critico al otro, minimizo sus cualidades y engrandezco lo mío, ¿no? Él es el que está mal, no yo. Entonces, por eso me es más fácil criticar que cambiar yo, porque eso lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eso me lleva a la siguiente. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué opinas de...? Te lo voy a leer. Dice, me gusta más la crítica aguda de un hombre inteligente que la aprobación irreflexiva de las masas. ¿Qué tal? Muy fuerte, porque creo que tenemos que tomar en cuenta las dos partes. Ajá. Si una persona inteligente me está criticando algo, lo voy a tomar con sabiduría porque por algo me lo está diciendo. Pero no solo la crítica. Sin embargo, voy a reflexionar. Me lo está diciendo una persona que reconozco con mayor autoridad moral para decírmelo. Y si también es de las masas que me lo están diciendo, también por algo me lo están diciendo. Y voy a retomar de la crítica, la voy a analizar y voy a transformar algo o voy a trabajar con ellos. ¿Por qué creen que se está dando esto? Es mutuo el asunto, mutuo, porque somos un sistema. Entonces no hay alguien, una persona que tenga que cambiar. Claro. No es un grupo el que tenga que cambiar tampoco para una persona. Es la interacción dinámica de un sistema. De acuerdo. Pues muy bien, ya nos tenemos que ir. Ha estado muy, muy, muy interesante esta situación de la crítica. Así que cuando los critiquen, ya saben, tranquilos, contesten con serenidad y sigan adelante. Ese es el programa Más Allá de lo Evidente. Nos retiramos sin antes darles las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hombre, el gusto es mío. Bien, muchas gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Mil gracias. Hasta luego.